Hoy vamos a hablar sobre un concepto de Kabash que oscila entre la magia y la sabiduría. ¿Y qué es magia y qué es sabiduría? ¿Qué diferencia hay? Siempre se comprendió que una persona que es sabia tiene su magia. Y la persona, el mago, es sabio. Y también los antiguos egipcios hablaban siempre que la magia es una extensión de la sabiduría. Después de la sabiduría viene la magia. ¿Hasta dónde sabemos nosotros lo que es magia? ¿Hasta dónde sabemos lo que es sabiduría? Cuando existen milagros y no las comprendemos. ¿Y el milagro es magia o es algo superior a la magia? Yo quise siempre entender un hecho. Lo que Rosario, la maestra Rosario me hizo recordar en estos días. Ya hay cosas que uno olvida en el pasar de los años sobre de los primeros años de estudio que uno tiene, donde lo primero que aprendió, pero lo que puede haber impactado no podía uno olvidarse. Sin embargo, hay cosas que se me borraron como si yo hubiera tenido una duda en ese momento que la destruyó. La duda destruye. Así como en Hamlet vemos cómo su duda frente al espíritu de su padre destruyó y se creó su drama, así me destruyó a mí también la duda en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque no amaba a este maestro, el maestro que enseñaba. No me amaba a mí y yo tampoco lo pude amar, porque no me dio ni un milímetro de afecto, ni una sonrisa, ni una demostración de atención. Y cuando yo estuve en clase con él, y en esa logia donde yo me formé en mis principios, en la calle Vera, en Buenos Aires, yo vi muchas cosas maravillosas, lo que el maestro hacía, lo que ese gran rabí lo hacía, Shimon ben Levi. Y lo que hacía era totalmente imposible de entenderlo, era paranormal o era mágico o era muy elevado. Así como allá se atendieron casos, pero muy difíciles, únicamente difíciles, nunca fáciles, cuando ya eran desahuciados con la medicina, lo traían al rabí a ver qué él podía hacer. Pero él hacía milagros. Y yo lo vi. Trajeron una persona que estaba muy mal y el médico vino acompañado con el médico y el médico lo trajo y murió por el camino. Igual dije, se lo traje para que usted lo viera. Está muerto, decía. Y yo estaba sentado ahí. Era un niño, yo tendría ahí 14 años, 15 años de edad. ¿Qué puede comprender un niño de 15 años? Poca cosa. Pero lo que la muerte y la vida sí la entendía. Y el maestro, en ese momento, lo miró al cuerpo que estaba ahí acostado.
lo miró, le tocó las manos, le tocó la frente y le tocó los pies. Y escribió tres palabras en tres papelitos y me los dio a mí para que yo los ponga en el cuerpo, en las manos de él. Era muy difícil abrir la mano de un muerto. Yo se la abrí y se la cerré. Era difícil para mí a esta edad enfrentar la muerte, ver la muerte. Yo le había visto la muerte de Europa, había visto cómo caía la gente por las bombas, pero así tocarlo, yo con mis manos nunca había tocado un muerto. Era mi primera vez que había tocado un muerto y había enfrentado los papelitos que era dentro de la mano. Y después él se sentó así y se concentró o rezó, no sé lo que hizo. Todos estábamos mirando esto. Y después me pidió a mí y a otros que se fueran y todos se fueron. Yo no supe, ese día no supe más nada. Al otro día yo estuve en clase. Y al lado mío, estaba sentado el muerto. Y me pegué un susto, número uno. La verdad es que yo pisaba tres papelitos en ese momento, porque me moría yo viendo al muerto que estaba conmigo y escuchando la clase del maestro. Y yo miraba, es el muerto de verdad, es el muerto, el mismo. No puede ser mellizo, no puede ser gemelo, es el muerto. La verdad es que quedé muy impresionado, muy impresionado. No pregunté más nada. Ya no hay que preguntar. Lo que no hay respuesta, ¿para qué va a preguntar a lo que no hay una respuesta? Así el maestro me enseñó eso. Cuando no hay respuestas, ¿para qué preguntar? ¿Para qué preguntar a lo que no hay respuesta? Y yo miraba siempre de reojo al hombre. Lo miraba de reojo. No atendía las clases porque para mí era esto la mejor clase que yo había visto. No era lo que hablaba el maestro, yo no escuchaba lo que hablaba, pero miraba yo. La persona que estaba al lado mío era el muerto que yo le puse los papelitos en la mano. ¿Qué papelitos eran? ¿Cuáles eran los papelitos? ¿Qué era lo que estaba escrito cuando él agarró un pedazo de papel y escribió y rompió y hizo una forma tan rústica? Nada, papel cortadito. Si yo se lo había pedido a Rosarito, los tres papeles, me lo había traído con una forma de corazón, pero bien cortadito y bien perfecto, un ejemplo. No, eran todos distintos, todos la forma. ¿Cómo se rompe el papel? No tenía valor el papel, tenía valor lo que estaba escrito ahí. Y las tres palabras las dio en clase. Y yo me la estaba perdiendo mirando el cuerpo. Mirando al hombre, me estaba perdiendo las tres palabras. Y cuando yo estaba ya en la última palabra, ya estaba dando. Y yo me estoy dando cuenta que perdí la primera, la segunda. ¿Y de dónde la saco la primera, la segunda? Porque no hay a quien preguntar, porque nadie contesta, nadie responde. Si no aprendiste, es porque no tenías que haberlo aprendido. Porque cada palabra es como un destino en tu vida. Si no la tienes, es porque no te corresponde. Pero las otras dos, en otra clase, agarré las otras dos. Agarré las tres. Ese día fui tan mortificado, me sentí tan deprimido. Porque por venir a él, por milagro de milagro, perdí la sabiduría. Perdí el conocimiento de saber cómo se hacen los milagros. Y cuando el maestro le enseñó eso, y entonces yo dije, pues yo también voy a poder hacer. Yo pensé, se puede hacer eso. Se podrá, no puedo preguntar. No, ¿a quién pregunto?
A nadie, no hay lo que preguntar. Está solo en el silencio, está rodeado de discípulos, pero está solo con tu alma y en silencio, porque no tenés con quién preguntar nada, no tenés nada a quien hablar, porque no puedes hablar en clase, no puedes hacer nada, estás solo, como un solitario, como si fuera un monje dentro de su celda. Nada más que eso. Cuando él habló la otra clase, por suerte no estaba el hombre al lado mío, se sentó en otro lado. Él se sentó al lado mío porque se ve que tenía que sentarse al lado mío, porque yo le di los papelitos. Yo fui un mensajero del maestro, del rabbi para él. Y cuando el maestro habló y explicó que era de las formas, de las, él decía de las Mishnah, de las Mishnah Agolon, hacia Mishnah Agolon, alaba él. Y la Mishnah es como si fuera un tratado del Golem. Era una forma de decir así. No sé traducir la palabra Mishnah y ceder a Golem. El orden del Mishnah y el orden del Golem. Pero estas palabras posiblemente no indican nada. Pero lo que es la forma de cómo se aplicaba eso, el orden de las cosas. Y él dijo con esa forma clara, si el hombre no merecía, si el hombre no merece la vida, ni con millones de papeles, ni con millones de palabras, lo vamos a revivir. Si él merece la vida, y si por un error, por un accidente se le quitó la vida a este hombre, se le devolverá, porque él merece vivir, tendrá que vivir. Pero si no merece vivir, no merece vivir. Y con millones de papel, de pa palabras, no lo vamos a revivir, decía el maestro. Y yo lo escuchaba. ¿Y cómo sabemos nosotros quién merece y quién no merece? Yo pensaba. Eso eran mis dudas, mis pensamientos. Usted no puede pensar. Tú no tienes que preguntar quién merece o quién no merece. ¿Quién sos vos para preguntar eso? ¿Quién sos vos? Yo pensaba, soy un guacho de M, un niño de 15 años. ¿Quién sos vos para preguntar eso? O para saber eso. ¿Quién merece, quién no merece? ¿Quién sos vos? Y ahí, al otro día de la clase, cuando me tocó estar la clase, yo falté, estuve en la puerta y no quise entrar. Esto no es para mí, yo pensaba. Esto me supera. Yo tenía que estudiar medicina, tengo que caminar por mi camino y tengo que dejar esas locuras. Para mí esto es locura. Esto ya es locura. Me voy a enloquecer con esto. Yo con esto me voy a enloquecer. Y yo parado de ahí afuera, vino un discípulo y me dice, ¿qué estás haciendo, Rolando, de ahí afuera, con este frío? Nada, estás esperando que te abran, vamos. Entro, y me empujó para adentro. Ay, no pude decir que no, como dice que no voy, o no voy a entrar a clase. De vuelta me senté, pero yo no me senté ya a gusto. Yo pensaba que esto, tiene que haber una forma que yo tengo que encontrarme a mí mismo primero. Como ustedes se tienen que encontrar con la magia, ustedes se tienen que encontrar con la sabiduría y se tienen que encontrar con los milagros y pero tienen que tener la fe para eso, la fe. Y si no tienen la fe, no le va a servir un millón de palabras tampoco. Ni todos los tratados del Golem le van a servir a ustedes. Nunca. Yo creo que el maestro, cuando le hago el grito, ese grito, yo creo que ese grito era con mucha fe. Yo creo que la fe es escuchada.
por alguien, no sé por quién. Que la fe llega a donde tiene que llegar, a donde nosotros nos estamos fijando. A donde ponemos la fe y con mucha fe llega. Pero si ponemos sabiduría solo, o si ponemos nuestra mente, nuestra meditación, no llega a ninguna parte. Porque si no ponemos la fe a esa meditación, o una fe a nuestra sabiduría, no va a ninguna parte.